ha llegado para quedarse. Ford Bronco, el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura. Con un diseño emblemático y conectividad de última generación. Ford Bronco, el todoterreno americano por excelencia. Descúbrelo en Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este 13 de agosto, día de la Nit del Alba, en el que se lanzarán 2,6 toneladas de pólvora y la Palmera de la Virgen espera que alcance una altura de 300 metros. Tele-Elx vuelve a emitir este año la Nit del Alba en directo a partir de las 11 menos 10 de la noche. Este año la alborada contará con más de 61.000 cohetes, más de 310 palmeras y más de 20 puntos de lanzamiento. Las terrazas y los lugares donde se han instalado las cohetas ya están listas para hacer de día una noche mágica para los ilicitanos en la ofrenda a la Virgen de la Asunción. La ministra de Universidades, Diana Morant, que hoy ha visitado Elche, ha defendido la implantación del grado de medicina en la UA, mientras que Carlos Mazón sigue defendiendo la creación de un campus interuniversitario de salud para así sumar recursos para la provincia. La Basílica de Santa María ha abierto hoy sus puertas al último ensayo general del Misteri de Elche, al que han acudido numerosas personalidades y público. Esta es la antesala a los días grandes de Elche del 14 y 15 de agosto. El Elche se estrena en la Liga 24-25 el domingo contra el Huesca ante su afición. El equipo de Sarabia tratará de romper un maleficio que persigue al club desde hace 7 años. 7 temporadas sin ganar la primera jornada de Liga. Ya está casi todo listo para la Nit del Alba, donde se van a lanzar 2,6 toneladas de pólvora, más de 60.000 cohetes y más de 310 palmeras a cargo de Pirotecnia Fernández. Hoy hemos conocido detalles acerca de la Palmera de la Virgen, que intentará alcanzar los 300 metros de altura. Nos cuenta más nuestro compañero Ignacio Piñas. Así es, Iciar, ya están ultimando los preparativos para la Nit del Alba. Aquí, en el paseo de la estación, la Pirotecnia Fernández está dejando todo listo para la cohetada de esta noche, aunque llevan desde el 1 de agosto preparando las terrazas desde donde se lanzarán las palmeras, además de los 22 puntos de disparo desde el suelo. Como novedad, este año se incluye al Colegio Hispanidad entre uno de esos puntos. Este año la cohetada se incrementará hasta los 61.000 cohetes, 20.000 más que el año pasado, y comenzará a las 11:20, 10 minutos antes que el año anterior. Este año será el que más kilos de pólvora se lance, concretamente 2,6 toneladas con más de 100.000 cohetes y 311 palmeras. Además, la Palmera de la Virgen contará con más de 1.000 cohetes, llegando a alcanzar una altura de 300 metros, según nos ha contado el pirotécnico Manuel Fernández. La Palmera de la Virgen lleva 100 kilos, cohetones lleva más de 1.000 y va a tener un radio, calculamos, de por los 500 metros y una duración de entre 23 y 27 segundos en el cielo. Un año más, Tele-Elx retransmitirá en directo la Nit del Alba con un programa que se emitirá a partir de las 11 menos 10 de la noche. La retransmisión comenzará a esa hora con un reportaje de Pirotecnia Fernández, los encargados de realizar la alborada y la Palmera de la Virgen, y sobre las 11 y 20 emitiremos las cohetas, que comenzarán a dar intensidad a la noche del 13 de agosto durante 45 minutos de pólvora ininterrumpida. Desde la Basílica de Santa María, cerca de las 12 de la noche, daremos en directo el lanzamiento de la Palmera de la Virgen. Con esta ofrenda a la patrona, la Virgen de la Asunción, se da comienzo al Misteri en sus días grandes del 14 y 15 de agosto.
Precisamente el presidente de la Generalitat ha visitado este martes Elche para tomar posesión como presidente de honor del patronato rector del Misteri y como tal ha anunciado que el Consell restaurará el manto de las Clarisas y la capa de la Real Orden de Carlos III. Ha puesto en valor la importancia de la festa para la comunidad valenciana por su potencial cultural. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asistido a la sesión ordinaria del Patronato Rector del Misteri d'Elche, en la que ha tomado posesión como presidente de honor del Patronato Rector, y donde también han tomado posesión el resto de nuevos patronos. Posteriormente, Carlos Mazón ha visitado los Racos Festers y ha asistido a la mascleta lanzada en el puente de Altamira, aunque antes de esto último ha sido entrevistado en el programa especial de Tele-Elche por nuestra compañera Teresa Fernández, donde ha puesto en valor la festa y su importancia en la comunidad valenciana, por su trascendencia cultural, además de la Nit de l'Alba, por su majestuosidad. Acabo de recibir el honor de ser presidente de honor del Misteri d'Elche. Es un día muy especial, muy bonito para mí. Y os quiero agradecer a todas las ilicitanas y todos los ilicitanos el cariño de hoy y el cariño de siempre. Soy un ilicitano más, un defensor de Elche más, y vivirlo con vosotros es una maravilla. Muchísimas gracias de verdad y enhorabuena. Bueno, hoy es una noche mágica, hoy es nuestra querida Nit de l'Alba. ¿Está preparado para verla? Estoy preparado para todo. Mira la sudada que llevamos. Pero estamos preparados para todo. Cuando se trata de una noche tan y de un día tan esperado todo el año, es una maravilla. Yo además os quiero agradecer la cobertura que hacéis, lo cerca que estáis de la gente, cómo lo contáis todo, porque hace que los de Elche y los de fuera de Elche se junten en uno. Elche abre sus brazos al mundo y yo no me lo pienso perder. Carlos Mazón ha anunciado que a través del Instituto Valenciano de Restauración, la Generalitat Valenciana restaurará el manto de las Clarisas de la Virgen y de la capa de la Real Orden de Carlos III. Que a través del Instituto Valenciano de Restauración, la Generalitat Valenciana, de manera inmediata, va a proceder a la restauración del manto de las Clarisas que regalaron y que obsequiaron a la Nuestra Mare de Déu y además también de la capa de la Real Orden de Carlos III, que llevan demasiado tiempo sin tener esa restauración, sin tener ese realce que merece para gloria y para vanagloria de ilicitanas, de ilicitanos y de visitantes. Y por tanto ese manto de las Clarisas y esa capa de Carlos III van a verse realzados con labor de orfebrería, con labor de cuidado, con labor de cariño y ya está puesto en marcha ese proceso. Elche ha sido hoy lugar de encuentro de enfrentamiento dialéctico a cuentas del desacuerdo entre la UMH y la Universidad de Alicante por implantar el grado de medicina. La ministra de Universidades, Diana Morán, que también hoy ha visitado Elche para ver el Misteri, ha defendido la implantación del grado de medicina en Alicante, mientras que el presidente de la Generalitat ha defendido que la iniciativa de crear un campus interuniversitario de la salud sumaría recursos en beneficio de toda la provincia. Diana Morán considera que el presidente de la Generalitat ataca a la Universidad de Alicante al convertirse en parte del desacuerdo entre ambas instituciones académicas por la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante. La ministra de Universidades ha denunciado que la sanidad de la Generalitat Valenciana está a falta de personal médico y por ello ha defendido la implantación del grado en Alicante. Vemos cómo están sufriendo la falta de médicos. No se puede entender que el señor Mazón y que el Consell estén tirando por tierra una facultad de medicina como es la de la Universidad de Alicante. Por tanto, no entiendo nada, no entiendo la angustia tampoco del presidente Mazón que está provocando en las familias y en los estudiantes que ya están cursando el grado de medicina en la Universidad de Alicante, de aquellos que acaban de ser matriculados. No entiendo nada. Lo único que puedo entender es que el Partido Popular de nuevo ataca a la universidad pública, en este caso a la Universidad de Alicante, y por tanto todo mi apoyo como ministra y también como secretaria general del PSPB a la Universidad de Alicante, a su rectora y a su legítima reivindicación de poder dar medicina en la Universidad de Alicante. Mientras que Carlos Mazón ha defendido que el campus interuniversitario multiplicaría los recursos en la provincia y ha denunciado que así no se crearán líneas fronterizas. Ha añadido que es un proyecto ambicioso que necesita altura de miras para ser referente en Europa. Además, Carlos Mazón ha anunciado que las obras para la finalización de la Ronda Sur han pasado al proceso de licitación para su ejecución. Según el presidente de la Generalitat, este paso administrativo acerca un poco más a la construcción de este vial que se financiará con 40 millones de euros. Completar la Ronda de Elche
ha pasado a la siguiente fase y por tanto ya hemos entrado en la fase de licitación para su ejecución y por tanto ya han comenzado los trabajos para ese proyecto y ya han comenzado los trabajos para que estar en fase de licitación. Arrancamos ya la fase de licitación y por tanto, como me gusta decir a mí, pasamos pantalla en el siguiente nivel de esta importantísima obra de cerca de 40 millones de euros que desde la Generalitat Valenciana vamos a implicar para una buena vertebración, para unos buenos accesos de entrada. Este 13 de agosto también ha tenido lugar el último ensayo general del Misteri, que ha contado con invitados como la ministra de Innovación Diana Morant o los consellers de Cultura y de Medio Ambiente. Este ensayo a puerta cerrada y con entrada es la antesala a los días grandes de las fiestas en honor a la patrona, los días 14 y 15 de agosto, cuando las puertas de la Basílica se abrirán a los ilicitanos para celebrar la Vespa y la Festa, respectivamente. Cuando uno ve el Misteri por primera vez, por segunda o da igual la vez que lo haya visto, reconoce el pozo de historia, de tradición y por tanto no solo la gratitud y el reconocimiento a tantas generaciones que han ido transmitiendo culturalmente esta joya, como decía el alcalde. Sentir un gran orgullo para todos los ilicitanos por tener esta gran obra maestra que hay que conservar, y que hay que trasladar a las próximas generaciones. Es un placer estar aquí en Elche y ya lo único desearos que los próximos dos días, tres que quedan de fiestas, pues vaya todo perfecto. Es patrimonio que yo hoy ya me siento parte de él, ¿no? Creo que lo he vivido esta primera parte con la intensidad que creo que destila este acto desde hace cinco siglos. Es un orgullo para los ilicitanos. Yo agradecido y entusiasmado de toda la gente que trabaja, por lo visto intensamente, por lo que hemos visto hoy, mucha gente participando y organizando. Tiene mucho mérito que esto se haga durante tantísimo tiempo. Nos identifica y es esencia de un pueblo que no solo es el pueblo ilicitano, es toda la provincia de Alicante, es la Comunidad Valenciana, es España y es patrimonio de la humanidad. Reitero el compromiso y felicito y agradezco muchísimo al patronat del Misteri de Elche porque tenéis en vuestras manos una gran responsabilidad, un gran legado. Gracias a la Administración local, a la Generalitat, nosotros desde la Diputación nos sumamos a vuestro esfuerzo, a todos los que quieran comprometerse con el presente y, lo que no es menos importante, con el futuro del Misteri. Y aunque no ha entrado a concurso, este martes la mascletà de las 2 de la tarde se ha lanzado desde el puente de Altamira porque el montaje de la Nit de l'Alba impide que se lance desde su punto habitual en la avenida Alcalde Vicente Quiles. La mascletà, a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña, ha hecho vibrar al público, entre ellos al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha asistido a su lanzamiento. Este jueves 14 de agosto la mascletà de las 2 de la tarde volverá a la avenida Alcalde Vicente Quiles y también será lanzada por la pirotecnia La Alpujarreña, que contará con cerca de 133 kilos de pólvora y esta sí entrará a concurso. Este 12 de agosto se celebró en la calle Maestro Albéniz la tradicional batalla de flores organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares. Las reinas y las damas de todas las comisiones de fiestas llenaron de color y de alegría el centro de la ciudad. Este año contaban con alrededor de 50.000 flores, muchas de ellas recolectadas en el Hort de Dins. Con esta propuesta se recupera uno de los usos tradicionales de los huertos de palmeras. ¡Vivan la pólvora y el arroz con costra! ¡Vivan los moros y cristianos y los pobladores! ¡Vivan la véspera y la festa! ¡Vivan las reinas y las charangas! ¡Viva la palmera de la Virgen! ¡Y uff, la sandía! ¡Viva la Mare de Déu! Del 7 al 15 de agosto, vive las fiestas de Elche, Ayuntamiento de Elche. Venim de la mar, no porten diner. Anem a cal mestre i no a
mai res que fer. Anem a casa en un mal humor. De vore que venen les festes d'agost. Con el patrocinio de Piscinelia, Vega Fibra, Vexa, Mudanzas Guerrero, Cliven Plus, Pirotecnia La Traca, Las Hipotecas de Marta, Calina Express Supermercados, Juguetos, Río Safari y Picolinos, y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. ¡Guau! ¡Qué bien se te ve en tu nuevo colchón viscoelástico con tecnología termorreguladora! Así que el colchoncito antiguo ahí, al contenedor. Que si tú no lo quieres, alguien más lo querrá. ¿No? Y ese mueblecito, decidisteis pintarlo por darle otro aire a la habitación, pero finalmente no combinaba bien. Vaya. Así que aquí encaja más, en el camino. Por supuesto. Y estaba rica la costra del domingo, ¿a que sí? Os la comisteis bien a gustito en familia celebrando el cumple de Marta. Y aquí estamos, con los restos, lo que ya no queríais. ¡Qué majos! Sin duda, fuera de tu contenedor es el sitio más idóneo para dejar tu basurita, tu colchoncito o tu mueblecito, ¿no? Porque pensarás que, total, es poquita cosa. Pero no es poquita cosa, más bien es mucha. En los caminos de las pedanías de Elche se recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de sus contenedores. Consigamos entre todos una pedanía limpia. Cuidemos Elche juntos. Veintitrés personas han sido detenidas tras una operación de la Policía Nacional en la que se ha desarticulado un grupo criminal en los barrios de Carrús, El Toscar y el conocido popularmente como el barrio de la Puñalada. El entramado criminal se dedicaba a ofrecer droga gratuitamente a los toxicómanos de la zona a cambio de usar sus viviendas para la distribución y el consumo de sustancias estupefacientes. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que ofrecía a toxicómanos droga gratis a cambio de usar sus pisos para la distribución y consumo de sustancias estupefacientes. Una vez que las víctimas comenzaban las ventas y debido a las deudas que se creaban, los detenidos se quedaban con el inmueble y no dudaban en amenazar y ejercer la violencia contra las víctimas. Estas viviendas se encontraban en Carrús, El Toscar y La Puñalada. La policía ha neutralizado 4 puntos de venta y consumo y ha detenido un total de 23 personas, de entre 22 y 63 años. La operación policial se saldó con la incautación de un arma corta con silenciador, una carabina, armas blancas, diversa munición, 16.000 euros y 250 gramos de cocaína y 4 kilos y medio de marihuana. AN Dental patrocina el deporte. AN Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Hola, muy buenas noches. La Liga empieza. El próximo domingo el Elche se estrena en el Martínez Valero a las 7:30 de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Huesca y lo hace sin los deberes todavía por hacer. La Liga asoma y el Elche tiene una plantilla incompleta. Todavía hay muchas posiciones y sobre todo relevantes que hay que reforzar. Los ilicitanos empiezan con muchas dudas y muchas incógnitas este arranque de liga donde a priori deberían ser uno de los favoritos a luchar por el ascenso. El Elche Club de Fútbol tratará de romper un maleficio que persigue al club desde hace 7 años. El equipo ilicitano ha encadenado 7 temporadas sin ganar en la primera jornada de liga, independientemente de la categoría. El último en conseguirlo fue el de la temporada 16-17 con Alberto Toril como entrenador y que sin embargo acabó con los huesos del Elche descendiendo a Segunda División B.
En estos momentos no hay una gran ilusión por el comienzo de temporada y las expectativas son más bien bajas, sobre todo por culpa de la planificación deportiva, que de nuevo está siendo un desastre. Tan solo dos refuerzos a falta de 5 días para comenzar la temporada. El panorama no es demasiado alentador, teniendo en cuenta que hay 20 jugadores con contrato en vigor profesional, pero hay 5 en el dique seco. 3 que son lesionados de larga duración, como Carlos Clerc y John Chetaulla, que han pasado por el quirófano, además de Raúl Guti, que todavía necesitará un par de meses para estar al ritmo de los compañeros. Un portero que tendrá que marcharse y Cris Salvador, que también está lesionado. Entre los lesionados y la falta de fichajes, el panorama no es precisamente muy positivo. Y bueno, es lo normal de la pretemporada. Hay lesiones, falta gente por venir. No se sabe quién se va a ir, quién no, quién sigue, quién no sigue. Todo es pretemporada y la verdad que nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible, a ser muy profesionales, tanto dentro como fuera del campo. Y nada, la verdad que al fin y al cabo eso, lo que está fuera del campo, no depende de nosotros. Lo que sí es verdad que depende de nosotros es el comportamiento, y yo creo que el comportamiento estamos teniendo bastante bien. A diferencia de la temporada pasada, las expectativas no son tan altas, teniendo en cuenta que el año pasado el Elche venía de primera división. Junto a Valladolid y Español eran las 3 grandes escuadras a batir. En esta nueva temporada las expectativas son mucho más bajas. Primero, por la falta de fichajes y de apuesta ganadora por una plantilla potente. Segundo, porque hay muchos más equipos importantes, los 3 que acaban de descender y algunos de los históricos como el Depor, Málaga o Córdoba, que también han conseguido el ascenso. Aún así, de salida, el objetivo no puede ser otro que luchar por ascender. Pues, sinceramente, objetivo partido a partido. Tampoco te voy a decir quiero ser el mejor jugador de la liga, porque vamos a ser realistas. Yo voy a rendir al máximo, da igual los minutos que juegue, da igual los minutos que esté, lo que me pidan, lo que no me pidan, yo voy a ser profesional. Y nada, la verdad que para mí el objetivo es intentar ganar cada partido, y si ganamos, pues de puta madre. ¿El objetivo a nivel de equipo es el de ascender a primera? Ahí nosotros estamos trabajando para eso. Sí, es verdad que tenemos muchísimas ganas, a quien no le gustaría ascender, pero va a ser un camino largo y yo creo que si trabajamos bien y duro, podríamos conseguir, ¿por qué no? El foco también estará en el nuevo entrenador, Eder Sarabia. Las coincidencias a priori son numerosas entre su predecesor, Sebastián Becasese, y el propio Sarabia, aunque los futbolistas hablan de más diferencias que similitudes. No sabría decirte, sí que es verdad que cada míster tiene un estilo de juego. El año pasado teníamos tanto, se podía jugar por arriba como por abajo, y la verdad que con este míster también hemos hablado bastante también de jugar por arriba como jugar por abajo, pero la verdad que muy bien, estamos contentos, estamos cogiendo la dinámica y muy contentos. Pues hay que buscar una victoria, y hace años, hace temporadas que el Elche Club de Fútbol no lo consigue. Hay que romper esa sequía en los estrenos ligueros. Sin ir más lejos, la pasada temporada, entonces los dirigidos por Becasese se estrenaban siendo un claro gallito, con un 0-1, con una derrota dolorosa frente a un recién ascendido como era el Racing de Ferrol, y fue el preámbulo de lo que fue luego una temporada que se torció definitivamente en la recta final. Estamos en plenas fiestas y también en plena pretemporada, y por supuesto en el Festa d'Elx. Varias modalidades deportivas van a tener protagonismo en el Festa d'Elx que se va a disputar en las próximas semanas. Elche ha presentado a través del concejal de deportes José Antonio Román la programación de los torneos deportivos del Festa d'Elche en diferentes modalidades deportivas. En ese sentido, los primeros partidos tuvieron lugar el pasado fin de semana, con la victoria del Elche juvenil en el triangular ante el Kelme y el Real Murcia, y la derrota del equipo de Eder Sarabia ante el Levante. El 21 de agosto, a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar el partido de fútbol senior femenino entre el Elche y el Valencia. En el caso del balonmano, el senior femenino disputará sus encuentros contra Morvedre y Málaga Costa del Sol en el pabellón Esperanza Lag los días 23 y 25 de agosto,
mientras que el 24 se enfrentarán los rivales de las ilicitanas. Por su parte, el senior masculino jugará contra el Almoradí el 7 de septiembre a las 7 de la tarde, también en el Esperanza Lag. Los trofeos Festa de Elche representan un motivo ilicitano como es la palmera y la festa. Y bueno, todos los partidos, es decir que todos los partidos serán de acceso gratuito, por lo que os animamos a todos los ilicitanos a venir a vernos competir con equipos de alto nivel nacional. El resto de deportes como el waterpolo, voleibol, baloncesto y hockey están aún pendientes de confirmar fecha y rival. Trofeo Festa de Elche en distintos deportes que adquiere protagonismo en estas fechas de agosto. Así ponemos el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Buenas noches. Hasta aquí Telenit, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelch.es y en nuestra aplicación móvil. Nosotros lo dejamos aquí, pero volvemos mañana con más información local. Disfruten mucho de la nit del Alba. Adiós. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15. Y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente.